A lo mejor porque fue un descuido mío, no sé, pero pues yo sufrí un aborto porque sufría de infecciones vaginales y caí en la tontería de que me compré unas pastillas con los carros naturistas que siempre andan ahí a domicilio y pues eso fue lo que me provocó que tuviera el aborto. Cuando llegué al hospital, pues ya me sentía muy mal y ya, aunque me inyectaron, me pusieron, bueno, ni sé qué me pusieron, pero un suero y ya no se detuvo el aborto. El día de hoy venimos a una diligencia sobre un caso que se viene atendiendo, que inició en el mes de diciembre, en donde una compañera tuvo una situación que tuvo que confrontar jurídicamente, y ella fue detenida cuando, por circunstancias ajenas a su voluntad, de acuerdo a lo que ella misma ha mencionado y lo que está ya asentado en un juicio, pues tuvo un aborto que consideramos fue un aborto espontáneo. Sin embargo, ella fue acusada en la clínica donde tuvo que acudir a pedir ayuda, fue acusada por la trabajadora social. Y cuando desperté, pues ya había policías ahí cerca. Pues sí, se me hizo raro de que fueran y cada ratito iban a ver si estaba yo todavía ahí. Y por eso pregunté y ya fue que me dijeron que le habían hablado a la policía que era su obligación dar parte a las autoridades. Aquí lo que ocurre en Veracruz es que en el sexenio de Miguel Alemán se promueve aumentar la pena para las mujeres, aumentan la cárcel, la hacen mucho más severa, pero nos ponen una causal que yo no sé qué mujer la cumpliría, que es la inseminación artificial no consentida. Yo solo sé de una, ¿verdad? Solo sé de una que fue artificial y que no le preguntaron. Pero eso dicen que ocurrió hace 2000 años. Entonces, lo que nosotras decimos es que es un mensaje nuevamente para decirnos que los derechos de nosotras no son importantes. En ese momento nos juntamos, hablamos de qué era necesario trabajar, hablamos de qué tan importante era que nosotras continuáramos fortaleciéndonos como articulación y bueno, hay intentos, tenemos reuniones, etcétera. De tal modo que estuvimos muy, muy al tanto de cómo venían siendo construidas las propuestas para la reforma constitucional en el estado de Veracruz, que empezó en noviembre del 2008, ¿no? En esta misma frecuencia de reformas constitucionales en distintas entidades federativas. Y cuando esto sucede en Veracruz, las organizaciones de mujeres, las académicas, las legisladoras, aliadas, en fin, una serie de actoras, tanto desde el ámbito gubernamental como desde la sociedad civil, estábamos ya, digamos, bastante alertas y preparadas para realizar una serie de acciones. Miles de muertes al día, más la prevención podría curar más y matar menos, y no ver panteones llenos, tal vez se conceda un día. Ya lo sabe mucha gente, abortos mal practicados, embarazos no deseados es un peligro inminente. Cita el doctor no consciente, el esposo macho y tonto, y desde aquí lo confronto. La salud de la mujer en riesgo pone al creer que se curará solita. La historia es otra, compita, chéquele nomás pa' ver. La controversia se da por la decisión, no solamente de este estado, esto me parece que es una acción muy bien coordinada y acordada con las cúpulas políticas y religiosas o eclesiásticas, el hecho de que se considere al producto desde el momento de su concepción como un ser humano.
Esa es la controversia, porque entonces automáticamente el considerar a un producto como ser humano implica que la interrupción legal se está convirtiendo en un homicidio, un asesinato. Entonces ahí es donde está principalmente la controversia. En Veracruz hubo una modificación a la legislación penal para que las mujeres, no digo que no sean sancionadas, porque sigue siendo una sanción, pero se quite la pena de cárcel. Sin embargo, se vuelve un contrasentido esa modificación porque queda la parte de la sanción de otro tipo, también con pena corporal, a quien induzca, practique, oriente, apoye. Entonces, eso es un contrasentido. El asunto es que el aborto es una problemática muy grave de salud pública, que en Veracruz 28 mujeres cada día son hospitalizadas por abortos inconclusos. Entonces, por eso es que insistimos en que se debe de garantizar este derecho, porque cuesta la vida de las mujeres. ¿Por qué impedirlo, negarlo, nos discrimina por ser mujeres? Pero además, porque negarlo, a quien más afecta, y es lo que estamos viendo, es a las mujeres que viven en pobreza. Porque en Veracruz, y en un periodo de 10 años, lo que encontramos es que se encarcelaron a 6 mujeres. Lo que estamos viendo con estas reformas y con cómo se coloca la problemática en la opinión pública es que se está aumentando la persecución a las mujeres. O sea, en 3 meses, 3 mujeres encarceladas en Veracruz y una más que murió porque llegó tarde al hospital. Ahí de lo que nos habla no es que pum, de pronto las mujeres se pusieron a abortar. De lo que nos habla es que los servidores públicos, el personal de salud, está denunciando a las mujeres porque estas reformas nos colocan como criminales, pero además nos colocan como enfermas y como incapaces de decidir, porque actualmente en nuestro estado tenemos que ser sometidas a tratamiento de salud y educativo si es que nos, digamos, nos denuncian por haber abortado. Siempre se ha perseguido. Anteriormente, de alguna manera, a veces no les quedaba de otra que perseguirlo y recaía sobre los médicos. Yo no sé, el asunto aquí, que como muchas otras problemáticas de las mujeres, no está muy clara la situación, no ha habido investigación, no ha habido una situación sistemática, ¿no?, científica, documentada, de que podamos afirmar esto. Y además, como teníamos la idea de que no era perseguido, efectivamente no le buscábamos, no se estaba dando ese momento para ello, desde mi manera de ver. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que sería muy interesante echar los años hacia atrás y ver cuántas mujeres han estado encarceladas por aborto, que no por delito de aborto, que es muy diferente. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas mujeres que han estado cumpliendo condenas por homicidio, yo creo que desde hace muchas décadas, y que no nos habíamos percatado. Jurídica, aquí al juzgado, subimos a esta sierra hermosísima, el camino es bastante difícil, pero bueno, venimos a una diligencia en donde el compañero de esta joven mujer que confrontó esta situación, pues tuvo que venir a declarar. Afortunadamente es uno de los casos en los que su compañero, con quien ella convive y es su pareja, pues ha recibido el apoyo de él, y él vino a declarar que pues el asunto estaba totalmente, digamos, orientado en el sentido de que ellos estaban, digamos, cuidando este embarazo. Pues cuando supe que estaba embarazada, pues ya se lo comenté a mi pareja y pues no tuvimos problemas, porque ya en un momento habíamos hablado de que si llegaba a pasar eso, pues lo íbamos a aceptar. Y ya después, pues se lo comentamos a mis papás porque era lo más difícil. Y ese día andaba en mi casa, vine a revisar mi correo y pues vi que me escribió, me dijo que había perdido al bebé,
Y ya me dijo que me viniera rápido para Zongolica, que estaba aquí en Zongolica. Y ya vine y pues la tenían encerrada ya en la quinta, creo. Y ya venimos a ver un licenciado, pero pues no fue posible sacarla. Ella la acusaron por homicidio, pero pues no era homicidio. Ahora sí que había perdido a su bebé, era como un aborto. Pues cuando estaba ahí sí estaba muy deprimida porque no era un lugar así que digamos cómodo. Y pues sí, mi novio siempre estuvo ahí, todos los días de visita llegaba, estaba conmigo todo el día. Mis papás no me iban a ver, pero sí me llamaban por teléfono. Pues ahora sí que conocí varios casos ahí en la cárcel, aquí en el... Que pues ahora sí que por cosita de nada están encerradas 9, 10 años. Unas señoras que tuvo un problema así igual como el de nosotros. Y pues tiene 9 años de cárcel ahí todavía y pues según que le dieron 20 años de sentencia. Cuando ya cambiaron de abogado, llegaron unas otras instituciones y ya pues ahí al menos me dieron una esperanza más de que podría salir. Ella estuvo en la cárcel, estuvo detenida alrededor de 1 mes y medio. En el transcurso de todo este tiempo, bajo intervención tanto de las asociaciones civiles, de la Articulación Estatal por el Derecho a Decidir, mi propia asociación, el colectivo, y desde luego con el apoyo del colectivo feminista de Jalapa, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, se logró que se reclasificara este delito. Y entonces, ante los cambios legislativos que hubo al Código Penal de este delito, se logró que ella saliera en libertad, pero se continúa el proceso. El día de hoy, es decir, ella sigue siendo procesada y vamos a ver el camino y hasta llegar a una sentencia. Hemos observado en 2, 3 casos que hemos estado dando puntual seguimiento y acompañamiento, y es algo que yo le he hecho hacer ver también al procurador, que no, esperemos que el juzgador no se vuelva, no tome esta parte de acusar por un delito diferente y mucho más grave como un síntoma de querer juzgar moralmente a las mujeres. O sea, que esto no determine en el juzgador que ahora, como no puedo juzgarte por aborto porque ya está despenalizado, entonces ahora te voy a sancionar o te voy a juzgar por homicidio. Hay un porcentaje muy bajo y yo te diría, no son alrededor de 10 o 12 mujeres que están en este proceso. Sin embargo, solo 2 de ellas están por el delito de aborto, porque las demás fueron acusadas de homicidio. Y entonces, claro que eso cambia el panorama totalmente para ellas. Es un asunto sin duda estructural que atraviesa toda la política jurídica y de todo tipo en el estado de Veracruz. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia, no es algo nuevo. Las 5 causales de no punibilidad cuando las mujeres recurren al aborto no se respetan en ninguna medida. No existe la reglamentación necesaria para que los jueces lleven a cabo las medidas para que las mujeres recurran al aborto legal en este sentido de no punibilidad. Entonces no ha habido nunca una voluntad política ni los instrumentos jurídicos necesarios ni de política pública para que las mujeres puedan ejercitar estos derechos. Aquí en Veracruz hay 5 causales, una de ellas es por violación. Lo que sucede, porque nosotras hace 4 años fuimos a los MPs, fuimos a las agencias especializadas a decir qué sigue, o sea, viene una mujer, denuncia por violación y qué ocurre después. Denuncia que fue violada, ¿qué ocurre después? Lo que nos decían, bueno, es todo el procedimiento que se sigue, le toman la declaración, pasa con la médica, con la psicóloga, con la trabajadora social. Solo que si tiene un embarazo, hay un vacío. No está reglamentado quién va a autorizarlo.
E incluso en una conversación informal con un magistrado, él nos hablaba del caso de una niña de 13 años de la zona del Cofre de Perote, que había sido violada, que estaba embarazada, y lo que finalmente terminaron diciendo fue que aborte. Pero no le podemos decir a dónde, ni le vamos a autorizar con quién, porque el MP se la avienta al juez y el juez se la avienta al MP. Y como sabemos perfectamente, en los procedimientos judiciales, la situación de vida de las mujeres no es considerada. Solamente son vistas, o su proceso es visto desde una perspectiva androcéntrica, y además es sin considerar esos elementos que podrían ser verdaderamente excluyentes de responsabilidad de las mujeres. Son acusadas por vecinas, por suegras, por cuñadas o por las propias parejas de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, esa situación agrava la condición de la mujer. En la actualidad está el asunto este del aborto por medicamentos. Desafortunadamente, el asunto del aborto por medicamento no está bien orientado. Se anuncian por internet. Y las mujeres se informan de una manera inadecuada. No hay un camino, vamos a decir, de algo que pudiera ser tan sencillo que no pusiera en peligro la vida y demás. De todas maneras, aún la situación de interrupción por medicamentos sigue siendo también un asunto que hay que atender y que hay que entrarle y que hay que orientar a las mujeres cómo hacerlo. Entonces, yo por lo que me estoy dando cuenta ahora, hay más mujeres que a través de esta situación del uso de medicamentos están llegando a los hospitales con abortos incompletos. Pero es gravísimo porque tiene implicaciones directas en la vida de las mujeres, porque el estado de Veracruz tiene el quinto lugar a nivel nacional por muerte de mujeres por razones de aborto, porque tiene el sexto lugar a nivel nacional por muerte de mujeres por causas relacionadas con la maternidad. Entonces, esto nos habla que el estado veracruzano es negligente y omiso en cuanto a garantizar a las mujeres la vida, ¿no? Entonces, nos parece que es un discurso totalmente demagógico cuando los distintos poderes en Veracruz dicen que quieren y están interesados en garantizar la vida, incluso desde la concepción, cuando las cifras nos hablan que las mujeres están muriendo porque el Estado no garantiza los mínimos cuidados y necesidades de las mujeres para garantizar su integridad, su libertad, su vida, ¿no? Por ejemplo, los asesinatos en el municipio de Isla, ¿sí? Que son gravísimos, que no, lamentablemente, y lo digo no como un chiste, lamentablemente no le piden nada a Ciudad Juárez en absoluto. Mujeres de todas las edades, desde niñas hasta ancianas, apareciendo muertas con un modus operandi de abuso sexual, etcétera, etcétera. En los Piñales aparecen muertas, una invisibilización gravísima por parte del Ejecutivo Estatal, ¿no? En cuanto a no querer poner una alerta de género porque ahuyenta al turismo de Veracruz. Entonces, hay una percepción totalmente, desde mi punto de vista, religiosa, moralista, para un tema que me parece tiene muchas vertientes, muchas aristas, y que se omite totalmente el interés de las mujeres, o sea, sus necesidades, y esos derechos se vulneran con la finalidad de asumir una posición, pues que me parece, desde mi punto de vista, discriminatoria. Pues discriminatoria totalmente, ¿no? Prácticamente las autoridades se han ensañado un tanto, ¿no?, con este tipo de asuntos. Desafortunadamente, creo que la reacción al hecho de que hubieran quitado la sanción privativa de libertad aquí en el Estado y modificado el artículo en donde se establece la sanción, de alguna manera nosotras sí consideramos que ha tenido una reacción ante las autoridades, de tal forma que ya no va a haber cárcel para este delito. Consideramos que si se cometió un delito de aborto, pues te vamos a castigar para que no puedas salir. Pues sí, hay ahora sí que otros casos que las autoridades deberían de ocuparse en verdad en eso, porque pues ahora sí que hay delincuentes que de veras hacen eso y pues de eso no se ocupa. Pues ahora sí, los que matan los dejan libres y los que no hacen son los que los encierran. Es injusto que nos culpen de una manera así como que, como si fuéramos unos
no sé, unas personas muy malas. Que cada mujer tiene el derecho de elegir qué es lo que quiere en su cuerpo. Por eso creemos que este tipo de pactos que realizan con estos grupos, vaya, no tendrían por qué ser, son ilegales, atentan contra los derechos humanos. Entonces, ¿quieren pactar? Bueno, pues que pacten otra cosa, seguramente tienen mucha tela de dónde cortar. El problema es que como no nos ven como ciudadanas, no nos ven como sujetas de derecho, nos ven solo como cuerpos sobre los cuales ejercer un control, entonces por eso van primero sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, sobre nuestra salud. Ajá. Y entonces eso es lo que nos coloca en riesgo. Las mujeres veracruzanas somos consideradas ciudadanas de segunda, ¿no? Porque no se reconoce nuestro derecho a decidir. Pues cada quien sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y si pues un bebé no es, no sé, a lo mejor no tengan dinero o tengan problemas o pues no sé, habrá muchas cosas que les impidan no tener un bebé y pues son decisiones que las debe tomar uno misma y no los demás.